Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. La tranquilidad puede llegar hoy para este equipo. Cuando le quedan todavía encuentros por disputarse el torneo, pueden salvar la categoría. Todo indica que tendremos un partidazo de verdad. Bueno, si bien es cierto que todavía el campeonato queda partido por delante, el descenso está muy cerquita, ¿eh? A pesar de que con un empate evitarían un poquito el descenso, pero quedan todavía partidos y eso es muy preocupante. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Y míralo cómo se va el arco rival. Bien tapado ahí. Snake enamorado por ahora con este ataque por el lateral. Y con elegancia revienta la pelota. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo lo... ¡Pase, tiene una! Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. ¡Gol! ¡Ahí está la salvación! Y por fin se ve la luz al final del túnel, ¿eh? Llegó el gol de la tranquilidad y se van a quedar en esta categoría. Y con lo último evitado que se vaya. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Oh! Y por ahora el marcador está 2-0. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Pierde la posesión. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Gran trabajo defensivo. Claramente quería dar la ventaja, pero no, viste la falta anterior. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Enorme posición. Es un cabezazo fantástico. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Y ahora que quiere meterse por la banda. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Se les acaba de escapar la pelota. Los Snakes, señores, en posesión total de la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante del marcador, ¿qué más se les puede pedir? Desechando el peligro. Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Atento que recibió bien. ¡Y gol! Para acercarse un poco. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ver ahí en la recuperación.
Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Ganan los del fondo, ojo. Era buena la intención, pero le corta el balón. Fácil, se quitó la marca. Aquí puede haber peligro. Esa se va afuera, se desperdicia un mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es errarle el arco, por Dios. Bien filtrado el pase por ahí. Y quisieron, pero al final no pudieron. Ahí supera su marcador. Va atrás el centro y bueno. Detengan el juego que está adelantado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Park. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Este silbatazo da por comenzado la segunda mitad. Snakes motivadísimo para mantener el resultado. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Un maravilloso bloqueo. Sigue con la pelota. Van buscando la posesión. ¡Qué buena acción! Avanza por el lateral. Park. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. Uno. Ha llegado a tapar muy bien. ¡Gol! Ahora solo estará uno. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Y se quita la marca de encima. Ahí se quedó tapado en la defensa. Ha entrado muy bien, leal. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Fantástico cómo lo corta. Daniel. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo.
Va a mandar el pase cruzado seguramente. Balón interceptado, no han completado la jugada. Gran pelota atrás. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. Y esa infracción resulta en amarilla. A ver si lo igualan con este penal. El portero lo adivinaba, enorme parada. No era fácil pararlo, ¿eh? ¡Qué fácil se llevó! Bien bloqueado eso. Atento, que continúa en juego la pelota. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. No se puede andar regalando una pelota así. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Ahí recuperan la pelota en su área. Buena recuperación en zona de peligro. Guzmán. Daniel. Atento al área. Pero el portero contiene con precisión. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡La volea! ¡Maravillosa como lo tapa! Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Juega la pelota de regreso. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! El corazón de todos los hinchas que da vueltas con este gol. Y los nervios a flor de piel, ¿eh? Todavía se puede evitar el descenso, pero cuidado. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido, ¿eh? Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles y quieren romper el empate. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Y si se lanzan a contraataque. Buen traslado de pelota. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Oportunidad para centrar. Y ahí le pega. Como se ha tirado la guardameta para salvar a su equipo. Sus compañeras respiran. Llueve el córner al centro del área. Mira el frentazo. Arriba se fue ese balón. Es el año. Mira, por centímetros nuestro esa pelota. Buen momento para este grupo que esté respirando por ahora con alivio. Mantienen ese resultado que les permite salvarse. Bueno, la verdad que están haciendo todo lo posible para salvarse del descenso, ¿eh? Pero van a tener que mejorar bastante para poder lograrlo. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Más claro que el agua la tiene, se viene solo, se viene, se viene. ¡Gol! Justo sobre el final les ha caído un baldazo de agua fría, le cayó encima el Perito Moreno, sin duda. Casi en el suspiro del final del partido, llega ese gol que lo arruina todo. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Daniel, interceptando el pase. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! Y la jugada que no se concreta. Marito con este triunfo.
Podemos decir que el equipo ha cosechado un logro que le trae alivio, evitar el descenso. Y en estas circunstancias no es poco, aún faltan partidos en el calendario. Bueno, y ahora a pensar con más tranquilidad y para la próxima temporada, ¿eh? Han evitado el descenso. Todavía faltan algunos partidos por delante, pero bueno, este equipo ya tiene que empezar a pensar que lo que viene después de esto tiene que ser muchísimo mejor. Cielos despejados, sol brillante y fantástico tiempo para que en el Killian Prince Foundation vivamos de un gran partido en esta fecha.
Soy Fernando Palomo y Mario Kempes me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. ¡Qué partidazo que veremos! La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. A continuación, el lateral. Va atrás el centro y bueno. Esto lo gritamos. ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Recuperación. Atento que desde ahí le puede pegar. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Sigue sin parar, gana terreno. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Centro al área. La bocha que cambia de dueño. ¡Le va a pegar! ¿Cómo hizo para taparlo? ¡Me explica! Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Con un poco de presión se está asustando ya. Cortando bien ese balón. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Isaacson. Y ahí le llega la ayuda. Cabo en centro, levantó. Gran trabajo defensivo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Puede cruzarla. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Isaacson. Envuelve ese pase filtrado. Y en esta jugada ni fu ni fa. Esa pelota arriba y lateral. Se vuelven a juntar. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. El palo dice que no. Atentos que continúa en juego la pelota. Queda poco tiempo, quedan menos oportunidades, está claro. Y el protagonista de este partido... Y con un poco de presión lo ataja bien. Muy buena entrada, la pelota pasado.
Arellano. Se le fue el balón, así nomás. Se logra meter por la banda. A ver si la cruza. Se va al primer palo. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Córner en el corazón del área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. ¡Cuánto riesgo en esa barrida! Los Snakes, señores, en posesión total de la pelota. A veces ese dominio o ese control de la pelota o del partido no te lleva a ganarlos. A veces, al contrario, teniéndola menos, te da muchos disgustos. Isaacson. Pase filtrado. Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí se queda muy bien con el balón esta jugadora. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha llegado el final de la primera parte, Mario, hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Realmente creo que ahora el resultado es... Nos vamos metiendo ya en el segundo tiempo. Por ahora, Snakes abajo en el marcador. Arellano. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. James. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro, siga, siga. A mí me parecía que la jugada podía seguir, hay tiro libre. Avanza sin parar. ¡Ojo el remate! ¡Gran atajada, pero sigue con vida! Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. James.
Está reclamando compañía. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Interceptando el pase. Ocasión del empate. ¡Qué grande arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Apenas y con las uñas la manda afuera. Otro tiro de esquina más. Ese córner se escapó, no pudo llegar nadie. Regalar la pelota. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Y de cabeza la pelota se va al costado. Se la pone de mano. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Huerta quiere tirar el centro. Recupera muy bien en su propia área. Acá termina la jugada. ¡Gran pase, puede ser! Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Alta la presión del rival. Pierden el balón. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Pase adelante, le dijo el defensor. Exigido el arquero. Quedan 15 minutos en este partido. Era pin el empate. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. James, fácil recuperación del balón. Guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Maravillosa la pelotapa. Prepara la derrota. ¡Gol! ¡Es el empate! ¡Lo lograron, sí señor! Y esta la respuesta es que no quieren que el rival domine el partido. Por eso se creía que era fácil este. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Quedan 8 minutos para jugarse. Se viene el triunfo al ataque buscando el triunfo. Y es así como termina el peligro. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Hace bien cortando la jugada. Y ahí la tiene y en zona de ataque. Impresionante, simplemente impresionante. Gran presión en el ataque, ojo.
Esto les ha quedado la pelota. Sigue con la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Nadie lo esperaba. Está cayendo el gol que hace soñar a la afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos, no solamente al equipo, sino también a los aficionados. Se ha terminado el partido y menos mal, esto es peor que... Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Aquí los saluda Fernando Palomo y al lado el grandísimo Mario Alberto Kempes Chiodi para relatar este partido que está a minutos de arrancar. Y será, Marito, de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. La verdad que tenía... ¡Esto puede terminar en gol! ¡Esa pelota que tiene el libro, buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Desde ahí! ¡Bien tapado ahí! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. ¡Qué gran servicio! ¿Será que se viene el gol ahora? Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Daniel. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Entra solo contra el arco. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Guzmán.
Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Desde ahí le pegó. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Bueno, pelota de espalda, ojo. Sin mucho que decir, les digo. Avance con pelota dominada para el equipo de los Saints. Puste el segundo poste. Tremenda atajada, perdón, rebote y sigue. Vaya manera de alejarse de esa pelota. Espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo. ¡Tenera! ¡Llegó! Merecidísimo primer gol del partido. Ha estado dominando. La presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no sumaba. Hoy por fin se les puede dar. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chica permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo... Muy buena intervención de esta arquera. Recuperado muy bien, valiente. Gran presión en el ataque, ojo. Está complicado, pero lo sigue intentando. Responde bien la defensa. Valiosísima intercepción de pelota. Sigue, no abandona el ataque. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Burke. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Han llegado bien esa pelota. Puede ser un venenoso ataque para el equipo del Saints. El centro que va a la mano del arquero. Oportuno en la recuperación de la pelota. La decisión que ha tomado el árbitro. Justo les ha quedado la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Deciden jugar el córner. Ojo con este pase y ahora... Ahí recuperan la pelota en su área. Es bueno ese pase filtrado. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Bien, ahí ese pase filtrado. ¡El empate está! Ahí se viene avanzando, no la pueden detener. Era bueno el ataque, pero se esfuma. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0.
Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo, un resultado que podría ser hasta engañoso, pero el espectáculo es muy bonito. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Lateral como resultado de ese cabezazo. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? ¡Gol! ¿Qué me contra Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¡Qué pase ha metido! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Daniel se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Este pase tiene potencial. ¡Casi marca! Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Daniel. ¡Al segundo palo! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? La verdad que lo tienen todo en este partido, ¿eh? Van ganando, los números son espectaculares. Me parece que si la defensa contraria no espabila, esto termina en goleada. Maravillosa acción defensiva. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Daniel. Arellano. Sigue marcando la pelota, pega. ¡No me salgo de afuera! Ah, si entra a ver un golazo. Gran presión en el ataque, ojo. Maravillosa jugada. Gran atacada, pero sigue el juego. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota. ¡Ahí está! ¡Golazo! Apretó todos los botones. Le salió una joya. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Está solo frente al arco. Brillante como picó la pelota. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio.
Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Ahí está el disparo! ¡Cabezazo! Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Hay posición adelantada, no pasará. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Quedan 15 minutos en este partido. Y hasta acá llegaron con la posesión. Excelente intervención para quedarse con el número 5. Buscando un espacio por el costado, Snakes. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. A ver quién se queda con la bocha ahora. Cuidado, que puede terminar en gol. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Bien bloqueado eso. Tiro de esquina justo al corazón del área. Tiro de esquina que no genera problemas para el arquero. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Esta parece buena, ojo. ¡Gol! ¡Gol! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo un gol. A un gol de igualarlo todo. ¡La liquida! ¡Está! Como si no fuera suficiente. Y dejan todavía más clara su superioridad. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Entra corriendo por lateral. Se queda la bola. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Pierde la posesión. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. La jugada podría terminar en gol. Ganó Marito, uno de los equipos preferidos por la hinchada en una instancia ya avanzada en la temporada. Y si este equipo lo habíamos visto bien durante la temporada, esta victoria le da un empujoncito así para estar peleando por el título.